Y sí, señoras y señores, llegó el final del DCEU. Así es, después de cientos de retrasos, cambios de autoridades, directivos que iban y venían, fusiones, una nueva división centrada en los productos de DC, llegó finalmente en este cierre del 2023 la película Aquaman and the Lost Kingdom, resultando ser la secuela del Rey de los Mares, siendo Aquaman la película más taquillera en la historia de DC, superando los $1,000 millones y superando por varios miles a Joker. Por esto mismo, las expectativas sobre esta película en un principio eran muchísimas, tratando de por lo menos igualar lo que hizo su predecesora. Pero a raíz de todo lo que ya sabemos que estuvo ocurriendo en los últimos años en el mundo de DC, también en los últimos años en el mundo de las películas de superhéroes y específicamente en este 2023 con las películas de DC, pues mucha gente agarró y dijo: no sé si me interesa mucho esta película. ¿Cómo les va, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, a una nueva reseña sin spoilers en esta ocasión, como les mencioné anteriormente, de Aquaman and the Lost Kingdom, la última película del DCEU que se estrena acá a finales del 2023. En este video, como les digo, les voy a hablar sin spoilers específicamente de la trama principal de la película, muy escuetamente, y luego sobre todo los puntos fuertes y los puntos muy bajos que yo le encuentro a esta película, y para ver si justamente cierra de buena manera esta aventura del DCEU de 10 años. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y muchos más. Mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal, de corazón se los súper súper agradezco. Recuerden ese like, esa suscripción completamente gratuita para ustedes, es un simple clic, ya es una mano gigantesca que me dan para seguir acá en YouTube. Dicho todo esto, arranquemos. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos intro. De esta forma llega entonces Aquaman and the Lost Kingdom, dirigida por James Wan, con guion de David Leslie Johnson McGoldrick y con un elenco que repite en su 95% de la película primera, encabezado por Jason Momoa, Patrick Wilson y Amber Heard. Tras los acontecimientos de la primera película, Arthur Curry ahora se ha vuelto el rey de Atlantis, gobernando o intentando hacerlo junto a su esposa Mera, con la cual han sido padres de un bebé al cual han llamado Arthur Curry Jr., el cual está empezando a manifestar los mismos poderes de su padre. En el medio de esto se producirá el retorno de David Kane, mejor conocido como Black Manta, el cual jurará venganza hacia Aquaman por lo ocurrido en la primera película, dispuesto a hacer un trato con el diablo con tal de lograr su cometido. Para detenerlo, Arthur deberá recurrir a su hermano Orm, con quien obviamente no se lleva muy bien que digamos, generando así una aventura entre los dos para salvar al mundo. Y esa en sí sería la trama principal de la película sin vuelta alguna, pero en el medio de ella tenemos varias subtramas. La historia principal es sin lugar a dudas la del Reino Perdido, que se mezcla con la de Black Manta, el cual acá lo vemos cero desarrollado realmente, sino que está en su etapa final de odio hacia Aquaman, dando a entender que todo el desarrollo de esa rabia lo tuvimos en el primer film. En el medio tenemos la lucha de Arthur contra las autoridades de Atlantis que no lo toman en serio, su vida como padre y obviamente su relación con su hermano Orm, que tiene sus secciones bien marcadas en momentos específicos de la película sin mezclarlas tanto. El desarrollo de la historia es normal, podríamos decir, como les mencioné anteriormente, con cada trama teniendo su momento específico y sin mezclarlas, salvo por alguna cosa muy muy concreta, pero haciendo de que se cierre una trama y vamos directamente a la otra sin tantas vueltas. Ahora, ¿la película es entretenida? Bueno, eso es la verdad que muy personal, pero justamente hablando de lo personal, a mí sí me entretuvo bastante durante sus 2 horas de proyección. Quizá no llegando a momentos donde no me quiera despegar de la butaca, pero sí cada escena tiene un estilo visual espectacular,
tal y como en la primera película, como así también no me dejaba de sorprender del imaginario de James Wan a la hora de mostrarnos el mundo submarino, las criaturas, la tecnología y el volver a poner en pantalla cosas que vimos en el primer film, pero que siguen sorprendiendo. Las escenas de pelea están muy bien coreografiadas, siendo muy intensas y viéndose mil veces mejor que en los trailers mostrados meses atrás. Tiene sus momentos melancólicos, pero no tanto realmente al nivel de hacerte llorar, pero tampoco es que la película busque eso. Asimismo, cada personaje mantiene las mismas personalidades que habían tenido en la primera película, lo cual yo lo veo como algo correcto, ya que, como les decía, estamos ante casi el 95% del mismo elenco de la primera película, que, repito, fue la más taquillera en la historia de DC. Y justamente por algo lo fue, porque a la gente le gustaron las personalidades de esos personajes. Entonces, ante la secuela, mantener las mismas personalidades que a la gente les gustó. Entonces, por eso, repito, lo veo como algo totalmente lógico. Pero obviamente la película tiene sus puntos malos, los cuales se los comento ahora. En primer lugar, hay varios momentos donde parece que estamos viendo Jason Momoa la película, en lugar de una película de Aquaman. Y sí, obviamente sé lo que ha significado la figura de Momoa para el personaje en estos últimos años, logrando llevarlo a un lugar alto en la consideración de los fanáticos de los cómics y realzando la figura del personaje. Pero aún así, durante el film se notan mucho los momentos en que Momoa está actuando de sí mismo en lugar del Arthur de la primera. Aquí lo vemos mil veces más despreocupado de todo, contando chistes en cada oportunidad que tiene, gritando ante cada movimiento que hace, pero cuando tiene que ser serio, lo es. Y eso se agradece para no ensuciar, por así decirlo, momentos claves de la película. Justamente el humor es algo que yo pongo del lado malo de la película, porque sí, la primera película, hay que recordar, tiene sus muchos momentos de humor, como por ejemplo Mera comiendo las flores, el momento de la foto con los grandotes en el bar o el momento de Arthur diciendo que podía orinar en las reliquias que eran del rey Atlan. Pero en esta película, y todo viene a raíz del personaje del mismo Arthur Curry, el humor se va al doble o al triple de la primera película, y generalmente esa dosis de más de chistes están un poquitito de más y hasta generan una de las escenas que por ahí muchos dicen: che, me quedé hasta el final para esto. Luego, la historia, como también más o menos mencionaba anteriormente, no es nada del otro mundo realmente, sino que es la típica trama de un objeto maldito que puede desatar un mal que acabaría con todo el mundo, un malo malote que se hace con ese objeto para de paso matar a su enemigo principal, y el héroe uniendo fuerzas con alguien que no quiere mucho para salvar el mundo. Simple. Pero aún así, a pesar de esto y ser bastante cliché, la historia es llevadera más que nada por los personajes en sí. Aunque sí, hay que ser bastante sinceros, la batalla final contra el malo malote que hay en esta película resulta ser de lo más cliché, y lo hemos visto en cientos, en miles de lugares durante los últimos 20 o 30 años. ¿Sorpresas? Sí. Como la presencia durante mucho tiempo en pantalla de un personaje en particular que aparentemente iba a estar 2 segundos en un frame a 500 kilómetros de distancia, pero acá aparece en momentos claves de toda la película. Pero en fin, Aquaman and the Lost Kingdom cierra de esta forma el DCEU, que tuvo una vida de 10 años arrancando por Man of Steel y terminando de esta forma una historia de muchas altas y bajas, una historia de conflictos, despidos, directivos yendo y viniendo, directores pidiendo por sus propios cortes, grandísimos fracasos y al mismo tiempo un gran fandom que ahora ve el final de su travesía. ¿Aquaman and the Lost Kingdom es una buena película? Sí. Tampoco es la octava maravilla del mundo, no hay que mentirnos, pero cumple con lo que promete, que es entretener en las dos horitas que tiene de proyección en cuanto a lo visual, las peleas, los personajes, un poquito del humor, salvo cuando en gran mayoría se va un poco al tacho, pero después termina cerrando de una buena manera con una película bastante aceptable, el DCEU. Un puntaje para esta película, un 7 sobre 10. La película no es mejor que Blue Beetle, no es mejor que Shazam 2, pero sí, por mucho, es mejor que The Flash.
Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Ko-fi. Nos vemos en un próximo video.